Vale. Y mi caramelo. Ahora te doy el caramelo, no te preocupes. Mira, está por aquí. Tienes. Bueno, aquí tengo tabaco, guiso, salchichas. ¿Te sirvo un yogur? ¿Quieres un yogur? ¡Pero vayas a dormir! Que yo iba a hacer mi rol y lo voy a hacer por fin. Además, ¿qué coño me vais a decir a mí que me vaya a dormir si vosotros estáis aquí despiertos, cabrones? Cuando te veis, te doy un yogur. ¿Quién sabe? ¿Tú no sabes? Hemos quedado con ganas de rolear alguna cosilla, tío. Te doy... Mira, lo más dulce que tengo en el inventario ahora mismo es un terrón de azúcar. ¿Te sirve? ¡Yay! En verdad el cosplay de día me quedó bien, gente. ¿Eh o no? ¿Dónde coño se ha metido? Bueno. Frontline. ¿Qué coño pone ahí? Sting. Sting. Call. Está un paseo muy bueno, tío. La he visto, qué hija de puta. Le doy el gusto, hice de darme el susto. ¿Qué está pasando? No. Pia, ¿me escuchas? Hola. Tierra había.
Mira, justo. De repente te vuelvo a escuchar, le decía yo. Es que me queda afónica del grito interno que metí. Mira, grito el que ha habido en la mansión. Te comento un poco por encima todo lo pasado. De acuerdo. Vale, mira, he tenido como 7 pesadillas internas, ¿vale? ¿Tú conoces a Thomas? Probablemente. ¿Al sheriff? Ah, sí. No. Vale, bueno, pues he tenido un... Yo voy a tener traumas cada vez que lo vea, ¿eh? Mira, a ver, ¿cómo te explico yo esto? Tengo un recuerdo fehaciente de que fuimos a hacer la mascarada. Que por cierto, no te preocupes, no llegas tarde, se ha cancelado, se hace mañana. Da, menos mal. No te preocupes, se gestiona, se gestiona. Aún podemos ser portada, no hay preocupación, gente. No, ahora en serio. Mira, he visto... Bueno, he saludado. Tengo como un recuerdo fehaciente de haber saludado a la misma gente como 7 veces. En un lapsus muy pequeño de tiempo. No sé, yo creo que... menos mal que no has estado, porque es que ha habido una gripe chunga o algo. Y... de estar del sueño. Y nos hemos ido medio pueblo al garete. Creo que eso había pasado porque como yo no podía despertar un claro. Escúchame. Sí, si tanta ilusión te hacía la fiesta, habérmelo dicho, yo me quedo aquí. No me jodas. No te cargues a medio pueblo. A ver, perdón, es que ser cosas de terribles, si una no puede, no se pasa. Oye. Bueno, lo importante es que se hace mañana, ¿vale? Ya, menos está mal, yo no perderme. Claro, me había quedado aquí en la puerta porque digo, si por algún casual de despertara, se lo digo, ¿sabes? Pues... Que la pobre le hace ilusión. No, ya, me he dado cuenta. Ay, y... Bueno, pues no sé, que si te apetece dar una vuelta o cualquier cosa, ya que estamos. A ver si mi caballo le da ganas de venir, porque lo he dejado en la otra calle para que no me vieras llegar. Bueno, pues sabiendo cómo es sandinista, aconsejo que nos acerquemos pacíficamente al caballo. Porque como le dé por ir lento y pasa el tranvía, te vas a acordar mucho. Oh, de hecho, a mí me hace una torpella, tranvía, la cosa esa que se mueve sola, eso es brujería, este paso. Más o menos. Hola, Klaus, me raro que majo. ¿Cómo que se rollo? Pues a ver, ¿qué tienes de hacer? Ya veo que vamos a tener día libre otra vez. ¿Hello? Sí, no, a este paso el trabajo es relativo, ¿eh? Pues, a ver. Bueno, vamos a pensar. ¿Qué podríamos hacer un día como hoy? Qué enigmático. Yo, cuando me apetece. Desde luego en San Denis me agobio un poco, así que lo primero es salir de aquí. Por favor, gracias. Que en la mansión de la Marsa al menos estamos cerrados. A ver, normal con tus alucinaciones como para no. Fíjate que he tenido ahí como... Ah, bueno, sí. Hay chisme.
A ver qué Pero pasa. ese chisme te lo voy a contar cuando no estemos en mitad de una ciudad, ¿vale? De acuerdo, pues con tu último. Sea, cabrona. ¿Por qué siento que me vas a adelantar brutalmente? Porque es Klaus. No. ¿Vas a retar a Klaus? Nada, ha sido un poco estúpido de mi parte, la verdad. O sea, ¿vas a retar al caballo que adelantó un tren? ¿Sabes? Sí. No, pero Klaus, no me cagas encima, hijo de puta. Ay. Yo me voy a quedar un poco aquí, ¿vale? Yo me voy a quedar un poco. Pero no me pises. Bueno. Ahí está, mejor estaba colocándote mejor. Se la cabrona. No, sí, ahora estoy más cómodo, desde luego, comiendo barro. Pues la verdad es que se está mejor, ¿eh? Vale. Ay. Venga, arriba. Perdón, ya me he acelerado demasiado. Se me había olvidado por completo lo que te estaba diciendo. Ah, sí, el chisme. ¿A que no sabes? Es que parece que la Marshall los ha llamado. Es que... ¿A que no sabes lo último que me enteré antes de que tuviese el incidente? ¿A que no sabes quiénes estaban en la mansión? ¿Quiénes? No sé, pero tienen una canción de puta madre, ¿eh? Dice así como... El varón rojo, ¿sabes? Se nos han colado hasta la cocina, tú. ¿Qué dices? Sí, que sí. Pero... ¿Permito que...? A ver, al final era el mejor sitio para descubrirse, ¿sabes? Una fiesta de máscaras. Pues puede estar peligroso, en verdad, ¿eh? Entonces puede significar que mañana también van a estar. Es lo más probable. Pero, a ver, mientras que no hagan nada, realmente... Es lo primero que pensé, ¿eh? Rajar el cuello a todo el mundo ahí presente, pero no lo hice. Por lo que sea, sentí que no era debido. Pues va a haber que tener cuidado, no vaya a liarse dentro, y más con la de gente que va a ver. Exactamente por eso es por lo que sé que lo más probable es que no hagan nada, pero... De todos modos, hay que tener ojos en todos los sitios. A ver, somos unos cuantos, con lo cual... Problemas realmente no tenemos por qué tener. De las malas se puede echar ojo después de todo. No creo que, bueno, sepan ni quién soy. No tienen por qué, en cierta parte, encubrirse de mí. Eso es verdad. Bueno, vamos a movernos un poco. Hace gracia cómo se ponen cuando llevan vestido, tío. A ver, pensemos, algún sitio. O sea, está claro que si vamos a la nieve, por lo que sea, vamos a acabar a tiros. Yo tengo la sensación de que sí. O sea, lo que me hace gracia es que vamos a la nieve, escuchamos lobos, escuchamos osos, escuchamos de todos, y al final lo más peligroso que tuvimos fueron personas.
Y de realmente estar ahí tranquilamente y de repente salir por tus lados como conejo de madriguera. Vaya susto me pegué cuando no te dije, lo juro. O sea, dije, no, hombre, no. Nada, de haberme capturado, de haberme matado, despartizado y de todo. A alguno me lo llevé por delante, pensando mal, es la verdad. O sea, quiero decir, yo... que quieras o no, pues... Igualmente yo preocupar cuando ver tanta gente. Cuando me subí en montaña, lo primero que intenté ver era saber dónde estaba. Hombre, pienso en positivo. Si por algún casual no pasase ahora, tendrías que buscar un punto rojo. Ah, bueno, de hecho, ahora no podemos ocultar muy bien. Por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día perfecto como para ir a la nieve. ¿Verdad? A ver, es que sin las nieves se haría todo lo contrario, es cierto, pero por lo que tengo entendido es un lugar muy peligroso. A ver, yo he estado varias veces, pero... Es peligroso si voy y... con mi vestimenta común. Sí. Así realmente no mucho. Tal cual vamos, lo más probable que pase en verdad es que... Que alguien nos invite a un trago. Esto que nos entre la Marshall. No te preocupes. Yo ver, oír y callar. ¿Verdad? Si esto no estuviese plagado de caimanes... Eso de que no sepas en qué momento vas a despertar con un caimán a la puerta. Tiene un toque. Es que, a ver, se recién juzgados en un lugar poderoso, en otro lobo, en otro puma. Sí, no, la verdad es que no hay ningún sitio seguro en verdad para vivir. O sea, tienes que elegir lo menos peligroso para ti. Bueno, ¿qué voy a decir, sabes? Y la gente de la charcutería literalmente tiene la casa justamente al lado de donde viven los osos. Literal. Creo que lo tienen visto por algo. No, ya. Lugar curioso, cuanto menos. Porque hay cocodrilos, si no yo tiro a tabarro. Pero sí, en verdad un día de estos podríamos ir a un lago que conozco yo de cercano a Armadillo. Uh-huh. Ya he estado por ahí y no había mucho movimiento.